A veces el modo en que se reportan esas cosas afuera de Israel es un tanto frívolo. Parece que los pobrecitos del otro lado anduvieran con cuchillos y que los israelíes fueran carniceros dispuestos a devorarse a todos. Pero yo les conté lo que significan esos pobrecitos cohetes que tienen ellos, cada uno de cuyos 10.000 balines al explotar sale disparado de modo que puede romper paredes, romper vidrios y matar gente. Y eso desde hace muchos meses ha sido pan cotidiano de todas las poblaciones del sur de Israel. Ahora, como nosotros estudiamos Kabbalah para traer la Geulá, para traer la redención, merece la pena que en las circunstancias presentes dediquemos un par de minutos a una apreciación de lo que está sucediendo desde el lado de la Kabbalah. Esta guerra es infinitamente simbólica en cada una de sus reediciones. El principal enemigo que el pueblo de Israel tiene enfrente en este momento se llama Hamás. Y la palabra Hamás es una palabra hebrea que aparece en la Torá. La palabra Hamás se aplica en la Torá a la población de Sdom y Amorá, de Sodoma y Gomorra. Y previo a eso se aplica a el pecado colectivo de toda la humanidad en el momento en que el Creador decide atraer el diluvio y empezar desde Noaj, desde Noé, toda la creación de nuevo. La palabra Hamás en hebreo, como explica Rashi, el gran exégeta de la Torá, significa lo que llamaríamos expoliación, una de las formas más crueles y más de cuello blanco del robo. Hamás está relacionado con el robo, absolutamente. Y por eso no debe extrañarnos. Cuando estamos en el año 5773 de la creación, cuando sabemos que todos los tiempos, todos los plazos para la Geulá, para la revelación del Mashiach se han superado, cuando sabemos que las profecías de todos los pueblos, los mayas, los tibetanos, quien uno quiera, todos hablan de que ahora lo que ellos llaman el fin del mundo de verdad es el principio del mundo, del nuevo mundo. Pero sabemos que ahora es el momento crítico. Entonces, fijaos qué notable. La operación actual, la guerra actual, ha recibido en Israel el nombre oficial de esta guerra, es Mivtza Operación Amud Anan, columna de nube. Así como la anterior guerra en el mismo lugar, en Gaza, en Asa, se llamó Oferet Yetzuká, plomo fundido. Esta se llama, y en aquel momento mucho estudiamos acerca de ese nombre. En esta ocasión se llama Amud Anan, Mivtza Amud Anan, que quiere decir Operación Columna de Nube. Y si queremos ver las cosas con más precisión aún, nos encontramos con que Mivtza Amud Anan, y esto no es porque los comandantes de las Fuerzas Armadas de Israel sean profetas, sino porque el Creador sabe meter las señales inconscientemente exacto donde deben estar. Mivtza Amud Anan tiene el valor numérico en hebreo 492, igual del mandamiento que dice Lo tignob, no robarás. Entonces estamos peleando contra el Hamás, que simboliza el robo, la deshonestidad, la expoliación, y lo estamos haciendo con una operación cuyo valor numérico es el mandamiento que prohíbe robar. Más claro no podría ser. Yo os voy a contar de qué manera ganamos esta guerra para siempre. El ejército de Israel en este momento está abocado a ganar este round, a ganar esta batalla. Hay que lograr eliminar arsenales que apuntan hacia todo el Estado de Israel, hacia toda la tierra de Israel. Hay que lograr debilitar a la conducción que llama a asesinarnos en todas partes, en cualquier lugar en que estemos. Pero eso es ganar una batalla. Es una victoria pequeñita. La verdadera batalla está dada por esa combinación maravillosa, o está simbolizada, y en realidad esa es la profundidad de las cosas, en esa igualdad maravillosa que tenemos, que estamos peleando contra el Hamás, que simboliza el robo, y estamos peleando en una operación que hemos llamado con un nombre cuyo sentido interno es el mandamiento no robarás. Más claro no podría ser. Es lo que hablamos nosotros siempre y es lo que hemos estado conversando a lo largo de todas estas semanas en que aprendemos a hacer el tikkun, la enmienda, la rectificación de nosotros mismos, de nuestras midot, de nuestras medidas y cualidades, desde abajo hacia arriba, que esta guerra de verdad, el ejército de Israel, puede ganar la batalla.
Pero la guerra de verdad está enraizada en el sentido íntimo de lo que decíamos recién. Peleamos contra el Hamás, peleamos contra el símbolo mismo del robo y de la expoliación, que por otra parte ellos aducen, no es cierto, pero ellos aducen una heredad de los filisteos, y el nombre filisteos que vivían ahí en Asa, pero étnicamente no tiene nada que ver con ellos, en hebreo se dice plishtim, que literalmente significa los invasores. O sea que estamos en lo mismo, el robo, la invasión, la expoliación, eso es el símbolo de aquello contra lo que peleamos. ¿Y con qué peleamos? Peleamos con la operación que se llama Mivtza Amud Anan, que significa no robarás. No robarás es el sentido íntimo de Mivtza Amud Anan. Javerim, esto es una guerra de todos, y es tan fácil de notar eso incluso en la superficie de las cosas. Fijaos, un país tan chiquitito como Israel, con apenas 8 millones de habitantes, que en un globo terráqueo normal no queda lugar adentro del dibujo del territorio para escribir ni la mitad del nombre, fijaos de qué modo está en la primera plana en la prensa de todo el mundo. La franja de Gaza es mucho más chiquita todavía, y de qué modo está siempre en la primera plana de la prensa. Toda Europa está involucrada en esto, América está involucrada en esto. Todos están involucrados en esto. Esto es una guerra de todos. Y es una guerra que solo la podemos ganar por vía de ese tikkun moral, de esa rectificación moral completa, que es lo que desde la Kabbalah estamos estudiando todas estas semanas, subiendo por la escalera de las midot, de las cualidades, viendo cómo nos llama la Kabbalah a enmendar todas y cada una de nuestras cualidades, y en este caso, lograr poner verdadera justicia, celo absoluto, en el tema del robo en cualquiera de sus formas. Y como hemos hablado en alguna ocasión ya en esta misma serie, robo no es solamente entrar a un negocio y llevarse algo bajo el brazo, robo es también robarle el tiempo a alguien, robo es también robarle el sueño, el descanso a alguien. Hay infinitas formas de robo de las que a veces no nos damos cuenta, y probablemente esta guerra de verdad, no la batalla, esta guerra, que no es solo del pueblo de Israel, es de todos aquellos que tenemos vocación de bien en el planeta, la verdadera guerra la vamos a ganar si aprendemos por la vía que estamos estudiando a rectificar entre el resto de nuestras cualidades, también aquella que tiene que ver con cumplir con el mandamiento de no robar de modo absolutamente radical.